El rescate de la vieja Managua a través de los diferentes ambientes que se han construido a lo largo de la Avenida Bolívar y en la costa del Lago de Managua convierten a la ciudad en un atractivo turístico para los extranjeros, lo que las tour operadoras están aprovechando. Ha crecido tanto que ya es un atractivo para que los mismos nicaragüenses viajemos del interior del país hacia Managua. Yo creo que proyectos que ha realizado la alcaldía de atractivos turísticos, el mismo Puerto Salvador Allende, lo que ha sido el Paseo Solotlán, todos los establecimientos o los tianguis que están ahí, dan a la vieja Managua un valor y un atractivo de cultural y además de recreación para las familias nicaragüenses. Recordemos que antes Managua tenía un fenómeno que era una capital en la que solo para los turistas era el aeropuerto. Venían al aeropuerto y después se iban a Granada, venían al aeropuerto, después se iban a León o a San Juan del Sur o a cualquiera de las playas. Pero ahora, debido a la inversión cuantiosa que ha habido en Managua en términos de turismo, de destinos turísticos en el litoral del lago de Managua y en términos de empresa privada a nivel de hotelería a mediana y gran escala, es que hoy en día somos más atractivos para el turista nacional e internacional. Antonio Armas, gerente general de Nicatrama, resalta que ahora los extranjeros se quedan hasta 3 días y 2 noches en la capital. 8 años atrás, solo permanecían una noche en nuestra ciudad. En términos económicos, se traduce en varios miles de dólares al año. Por decirte algo, un paquete de 7 días y 6 noches en la capital puede andar costando hasta $1,200 por persona. Y antes no se quedaban más que 1 o 2 noches, lo que se traducía a $250, $320 por persona. Entonces, como puedes ver, la diferencia es bastante grande y eso pues es muy bueno para la economía local a nivel de la capital, para las empresas turoperadoras y para las empresas que ofrecen servicios complementarios como los restaurantes, bares, discotecas, galerías, teatros, etc. Pero ahora tenemos restaurantes de muy buena calidad, tanto en lo que es la capital Managua como en el litoral, en las nuevas inversiones frente al lago Solotlán, como lo es el Puerto Salvador Allende y el Paseo Solotlán. Eso a nosotros nos permite incrementar el tiempo de estadía y eso se ha visto en los números del INTUR y de Migración y Extranjería, de que hoy en día el turista ya puede pasar 2 a 3 días en la capital Managua. Antes no se daba eso. Entonces nosotros estamos bien contentos y los paquetes tienen muy buena receptividad por parte de nuestro mercado y nuestros turistas. Ya no es solo que venís, tomás una noche de hotel y te vas al interior del país. No, ahora es a lo contrario. Venimos a Managua, venimos, ingresamos al país y lo primero es disfrutemos de Managua y después de las otras riquezas que tiene el país en las regiones o en los departamentos. Yo creo que eso hace que el tour operador haga sus itinerarios, sus programas con mayor estadía en Managua, porque definitivamente ya no es un día, ya complementas 2 días, porque hay muchas cosas que hacer en Managua y de disfrutar. Managua, después del terremoto de 1972, le dio la espalda al lago y desde hace una década el gobierno trabaja para cambiar esta realidad, invirtiendo en la mejoría de los establecimientos asentados a orillas del lago, explica Leonardo Torres, presidente de Cantur. Hoy en día estamos de frente al lago, uno ve las obras de infraestructura, van de frente al lago. El antiguo malecón de Managua, si hay algo que reconocer bueno, es el trabajo que se ha hecho ahí, el gobierno central. Porque ha sido el gobierno central, pues claro, la alcaldía ha hecho lo suyo, pero eso ha sido el gobierno central quien ha dispuesto los recursos para hacerle un cambio totalmente a Managua. Estos cambios están siendo acompañados de la inversión extranjera que apuesta a ofrecer a turistas novedosas opciones. Nica Splash es un ejemplo de ello. La empresa ofrece alquiler de motos acuáticas para navegar en el lago Solotlán. La moto son $15, $15. También tenemos ahorita para esta temporada de verano un descuento de $10 los 10 minutos y el pasajero, ¿verdad? El acompañante se monta totalmente gratis. También tenemos una banana que es para 5 personas. Esta cuesta $5 por persona, va alada de un bote, de una lancha y hace el recorrido igual durante 15 minutos por la playa. La empresa brinda medidas de seguridad para los usuarios y solo autoriza a personas mayores de 12 años se suban en los aparatos.
para las personas que son un poquito temerosas o que nunca han usado las motos acuáticas, pues tenemos a tres muchachos totalmente capacitados que le hacen el recorrido completo. ¿Medidas de seguridad que ustedes han tomado? Sí, nadie se monta, ¿verdad?, sin su chaleco, ¿verdad? Preguntamos siempre, ¿verdad?, si sabe nadar. El que no sabe nadar, verdaderamente le ponemos su chaleco. Exigidamente todos llevan, ¿verdad? Pero a ese pues no lo dejamos hacer el recorrido solo, sino que lo montamos con alguno de los muchachos. La promesa de Nick Splash es que durante esta Semana Santa traerá nuevos atractivos como el kitesurf o paracaídas acuáticos. La tour operadora de Armas cuenta ya con un poco más de 18 grupos que visitarán nuestro país en las vacaciones de verano. Managua será uno de sus destinos por conocer. Pero Managua como departamento tiene muchísimos atractivos, sobre todo naturales y culturales. Tenemos la Reserva Silvestre Privada Montibelli, tenemos la Reserva Natural Chocoyero el Brujo. Siempre mencionar las categorías de manejo de los destinos es muy importante porque son áreas protegidas. Generalmente el turista que viene buscando un destino como Nicaragua es un turista consciente de la naturaleza, de la cultura, de las comunidades. Entonces por eso les encanta bastante. Managua definitivamente tiene también historia, no solo cultural, sino también religiosa. Nosotros vendemos muy bien lo que es Santo Domingo, ¿verdad? A la gente le gusta ver eso. Aunque se ha perdido un poquito, pues eso es folclore de Santo Domingo, pero bueno, estamos trabajando en ese tema con la alcaldía de Managua. Pero hoy Managua es un destino turístico, hoy Managua capta recursos, hoy Managua, inclusive ahorita en Semana Santa, que se nos avecina en la última semana de marzo, ya lo vimos en los años anteriores, nosotros retenemos cantidades nicaragüenses en Managua. Las turoperadoras y los diferentes comercios de la capital se preparan para la llegada de los turistas nacionales y extranjeros desde finales del año pasado, preparando los paquetes especiales que ofrecerán durante esta Semana Santa. Michelle Polanco Alvarado, Voz TV. Managua, 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 linda, Managua, Managua, linda, Managua.